Nos encontramos con Carlos Batista, que hace un par de meses está como subsecretario de Política de Transporte y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, un funcionario de la Provincia de Buenos Aires, de Pellegrini. Bueno, Carlos, ¿cómo están estos meses que estás arrancando en esta subsecretaría? Que, según lo que hablábamos fuera de cámara, es una subsecretaría muy grande y que hay que atender un montón de ítems y cosas dentro de la provincia, ¿no? Sí. Todavía no sé por qué asumimos el compromiso que asumimos, porque ya a la edad de uno, una cosa era ser diputado, de un trabajo mucho más técnico y político, y otra cosa es estar a cargo de semejante operatoria, ¿no? Sí, el cargo es grande, es el segundo lugar en el ministerio, casi como un viceministro de transporte. Tenemos a nuestro cargo todo lo que es, como dice el título, ¿no? Política y seguridad vial de la provincia. Tenemos a cargo todo lo que es licencias de conducir, todo lo que son BTV de provincia, todo lo que es normas de seguridad, alcoholimetría, alcoholímetros. Uh-huh. Control de rutas nacionales y provinciales que pasan dentro de la provincia de Buenos Aires. Los cinemómetros, los que toman la velocidad de los autos y sacan las fotomultas. Bueno, y actualmente estamos trabajando casi abocado 100% a lo que es el operativo Sol, que está a cargo nuestro, en todo lo que era parte de transporte y lo que te mencioné, y algunas otras cosas menores, está a cargo nuestro. O sea que menos lo que es policía, que maneja Bernie, digamos, el resto está acá todo cargo nuestro, y es un lío porque toda la costa se estima que va a haber 3.500.000 vehículos. Tenemos todo el tema de circulación en las rutas, tenemos el tema de los cuatriciclos de Pinamar, tenemos el tema de la habilitación de vehículos que no son tradicionalmente, no se utilizan, que en la costa, cuando empiezan estas movidas, empieza la cosa, ¿no? Aparece los accidentes y, sí, uh-huh, y los líos. Estamos revisando normativa de seguridad, hay que cambiar normativas, hay que ir fuerte por la ley de alcoholemia, alcohol cero. Y bueno, estamos en todo esto. Y interín, trabajamos toda la semana, viajamos martes, miércoles, jueves, toda la semana están los actos y hay que ir a ver un intendente. Y bueno, actualmente estamos recorriendo toda la provincia. Ayer estuvimos en Benito Juárez, con el intendente de Benito Juárez, un distrito espectacular, muy bien administrado. Y ahora la semana que viene o la otra vamos a entregar también pasajes polimodales en Deroa a un montón de distritos. Nos hemos estado reuniendo con todos los distritos del conurbano por este tema de seguridad, que es, uh-huh, realmente terrible, ¿no? Y una medida que, claro, uno tenía el panorama del estudio, digamos, de lo legal, pero cuando te involucras y empezás a estudiar y aprender lo que son las estadísticas, lo que se podría evitar. El tema es realmente interesante y complejo. Así que bueno, qué sé yo, ahora estamos abocados, además del tema del operativo Zona, lo que es legal, a lo que es alcoholemia. Eso fue una cosa que siempre la tuviste vos, el tema de la alcoholemia y de la seguridad, ya desde cuando eras concejal. Sí, y antes también, sí. Sí, siempre lo tuviste. Y vos dijiste que no sabías por qué estabas en la función esta. Y estás en la función esta por eso. Porque sí, siempre te interesó y sí, siempre estuviste muy preocupado. Sí, yo creo que más que nada estoy porque por la insistencia de Sergio Massa. Nosotros formamos parte, somos el peronismo que se fue con el Frente Renovador, con Massa. Y formamos parte de una coalición de gobierno. Y en esa coalición, de algún modo, qué sé yo creo que me premió excediendo mis merecimientos, porque yo soy
de un distrito que no tenemos peso electoral, nada, o sea, somos chiquititos. Darme semejante cargo con semejante responsabilidad, tenemos 450 empleados. O sea, el número es importante de todo. Y bueno, sí, el tema del colegio a mí me preocupó siempre. Mirá, yo me he peleado mucho acá con eso. No es accidente lo que puede evitarse. Por eso nosotros hablamos de siniestros. Cuando puede evitarse no es un accidente. Y yo lo he dicho esto muchas veces, lo he hablado mucho con el intendente. Yo tengo buen trato con el intendente, si bien disentimos en algunas cosas. Esta es una. Yo creo que algunas de las muertes que ocurrieron aquí se pueden haber evitado. Con tan solo que el funcionario a cargo de seguridad o el intendente hubieran tomado una decisión de hacer controles de alcoholemia a la salida de los lugares. Yo no digo que se vayan a los extremos de nada, porque es un país complicado. Y acá poner reglas estrictas de aplicación es conflictivo. Pero un alómetro, ni siquiera un alcoholímetro. Un alómetro te toma el nivel de alcohol a un metro y te dice si vos tenés un grado relativo de alcoholemia. No sirve para infraccionar, pero sí para advertirte que estás alcoholizado. Uh-huh. Y decirte, mira, no conduzcas. Que conduzca otro. Si vos conducís alcoholizado, te hago pasar por el alcoholímetro y te secuestro el auto, tenés 6 meses de licencia, bueno, todo lo que viene, 6 meses de retención de la licencia. Se puede evitar. Acá no se ha hecho nada, ni en eso, ni en drogas. Entonces hay muertes que se podrían haber evitado y no se evitaron. Y eso es incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque a vos te eligen para hacer cumplir las normas, no para hacerte el distraído. Y en esto nunca vamos a coincidir. Nunca vamos a coincidir. Yo no podría dormir si hubieran pasado las cosas que han pasado cuando estaba a mi alcance evitarlo. La pregunta es ¿por qué no se hacen controles? Cualquiera respuesta que encuentren no va a encontrar una lógica en ningún lado. Pero bueno, es lo que se decidió y el que manda, manda, ¿no? Bueno, con respecto a la provincia, con el tema de la alcoholemia, están en diputados y en senadores con la ley. De alcohol cero. ¿Y cómo viene eso? Bien, tuvo media sanción en senadores, tiene aprobación en diputados, faltan terminar de cerrar. Se cree que antes de fin de año va a ser ley promulgada. Uh-huh. Mira, en Mar del Plata, por ejemplo, se aplicó la ley del cero a través de una ordenanza e inmediatamente bajó el índice de siniestralidad en un 20%. Ahí nomás, ¿eh? Y es difícil dimensionar esto, pero para que te des una idea, el 60% de las camas de terapia intensiva del AMBA, del conurbano, están ocupadas por accidentes de tránsito. De eso, un altísimo porcentaje es nocturnidad y alcoholemia. Entonces, más allá de defender la vida, que es lo primero, la vida y la salud de las personas y de los jóvenes fundamentalmente, está el tema económico después. Porque vos operás a una persona, no sé, de cualquier cosa previsible, no sé, del corazón, y está previsto que va a tener determinados días promedio de terapia. Uh-huh. En promedio, pues está sacada las cuentas. Ahora, en materia de accidente, se pegó alguien con una moto, se hizo, lastimó, se quebró, se tuvo problemas en el cráneo, qué sé yo, y capaz que puede estar de 10 días, 15 días o un año en terapia. Y eso es un costo altísimo desde el punto de vista médico, recursos que se pueden dedicar a otra cosa. Entonces, discutir hoy el tema del alcohol cero o no alcohol cero me parece que es una tontería, es cuestión de adaptarse y ayunarse. El que toma no maneja, es nada más que eso, puede manejar libremente. Y los argentinos básicamente no somos dóciles, somos más bien hijos de rigor y tendemos a pensar que si estoy a 3 cuadras de boliche me voy, si estoy a 3 cuadras no me va a pasar nada. Y todos hemos sido así, nos hemos criado así porque todo esto es una cultura, ¿no? Uh-huh. Nosotros venimos de una cultura donde el alcohol era parte de la diaria, no llegando a ser alcohólico, pero que un vaso de vino en la mesa era habitual. Nadie te dice que el alcohol es una droga, y lo es una droga legal, pero lo es. Con respecto a todo esto de seguridad, no solamente la alcoholemia, sino que hay otras aristas que seguramente están teniendo en cuenta y ir trabajando, por lo general también el tema rutas. Bueno, el tema rutas, hay una parte que, digamos, lo que es parte de estructura de rutas en rural es parte de vialidad. Uh-huh. Nosotros no tenemos intervención ahí. Sí, lo que es tránsito en rutas. Y después compartimos
jurisdicción con los municipios. Nosotros en algunas cosas no tenemos jurisdicción, es jurisdicción del municipio, y en otras sí, por ejemplo, lo que es todo ruta provincial o ruta nacional, ahí somos exclusivamente nosotros. Qué sé yo, por ejemplo, aquí va a haber una fotomulta, que de paso adelanto que esa fotomulta no está habilitada todavía para cobrar multas. Se están cobrando multas, pero porque se ha disparado, hay alguna irregularidad administrativa, pero esas multas no pueden ser cobradas. Por lo tanto, le decimos a la gente que si les llega una multa de ese cinemómetro de acá de Pernil, no la pague, porque si la pagó le va a hacer devuelta la plata, porque han sido mal cobradas. Estamos viendo dónde ha estado el problema y hemos estado hablando con el municipio. Entendemos que no ha habido mala intención de parte del intendente ni la gente de aquí, pero es un grosero error jurídico y técnico por parte de quienes manejan esto, porque están facturando y cobrando multa de forma ilegal, y bueno, van a tener que devolver el dinero. Pero eso, por ejemplo, es jurisdicción nuestra. Y el juez que entiende en esto no es el juez de faltas de Pelerín. El juez, en este caso, va a ser, cuando esté el dictamen de asesoría general de gobierno, el juez de Bahía Blanca. Entonces hay competencias distintas en materia de seguridad vial. Pero bueno, tenemos también que revisar la ley, hay muchas cosas que revisar. Motos, qué sé yo, la autorización de chicos de hasta 16 años para manejar, 16, 17 para manejar ciclomotores de 50 centímetros cúbicos, ya no se hacen motores de 50 centímetros cúbicos, son 110 casi todos. Y bueno, he planteado a los municipios en tal sentido. Hay intendentes que nos han pedido que los ayudemos a hacer controles de alcoholemia, y se hace un operativo conjunto y los hemos hecho. Actualmente hemos hecho operativos muy importantes en el conurbano. Por ejemplo, hace poquito en Escobar, partido de 6, Escobar, Pilar, se secuestraron 50 y pico de motos, se ha hecho un operativo conjunto con Agencia Nacional de Seguridad Vial, con Gendarmería, con Policía, municipio y nosotros, la agencia provincial, y bueno, se logró desarticular. Aquí todavía no tenemos ese problema, somos chicos, hay problemas menores. Sí, sí, la diferencia es notoria. Claro, con la escala, allá se juntan 1000 motos, hace una picada, claro, y hay droga, hay alcohol, hay, bueno, y nosotros estamos ahí metidos en el medio de la... Trabajamos mucho con la gente de Estrellas Amarillas, esta gente que ha tenido problemas de accidentados de familia. Así que bueno, mucho trabajo, sí. Es arduo el trabajo, pero no le sacás el hombro. Al contrario, no, sí, está bueno. Está bueno porque es un área donde la grieta no llega. Hay áreas que se pueden politizar, pero este área, entonces vos podés trabajar tranquilamente sin que te bombardeen de ningún lado diciendo, no, vos estás haciendo esto por política. A ver, la licencia de conducir es para todos, no es para algunos. Yo no puedo determinar que sea para un partidario o un extrapartidario o sacar ventaja política. Sí tengo que ver que funcione bien el sistema y que se amplíe el sistema y que haya más boxes para que sea más rápido y más ágil. No sé, y en todo es así también, ¿no? Las BTV, yo no saco... hay muchas cosas que corregir en BTV. Hay un montón de montonazo de problemas. Bueno, ahí vamos a cortarla. Cuando llegaste a esta subsecretaría, ¿con qué te encontraste y con qué cosas pensás que van a mejorar? Lo que me encuentro es con un aparato burocrático que... primero, esta subsecretaría es nueva. Yo soy el primer. Ajá. Porque el Ministerio de Transporte es nuevo. Antes era una dirección. Entonces, todo lo que era esa dirección ahora está a cargo mío y a cargo del Ministerio de Transporte. Antes dependía de otras áreas. Hay una estructura burocrática anquilosada de muchos años, con vicios, con costumbres, con buenas y malas costumbres. Y eso es muy difícil de cambiar, mucho menos en un corto periodo. Si vos me decís, mirá, nosotros somos funcionarios que venimos a quedarnos para siempre, no es así. Yo, si el año que viene pierde el justicialismo, o Kicillof se enoja y dice, se van, nos vamos. Entonces, tratar de cambiar lo que se puede cambiar, pero hay cuestiones, por ejemplo, tenés los sindicatos, tenés los empleados cobijados por los gremios.
movidas importantes no se pueden hacer. Tenés que ir detectando, sí, logrando eficiencia, efectividad, ordenando el gasto, cuidando, porque no tiene que ser tan grande todo esto. Mirá, el otro día detectamos a través de los GPS que había dos móviles en Quilmes que andaban a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, no sabíamos de qué andaban, qué andaban haciendo. Y no tenían por qué estar ahí porque los inspectores que estaban a cargo ahí tenían que estar prestando funciones de día en determinado lugar. Bueno, cuando corroboramos eso, en forma inmediata yo dispuse que sacarle los autos y ponerlos en disponibilidad hasta ver qué hacían. Al otro día ya teníamos el sindicato reclamando. O sea, sí, tenés que luchar con varias cosas. Es un tema, sí. Y bueno, pero lo que sí está claro es que se pueden hacer muchas cosas buenas. Buenas. El otro día, qué sé yo, en Benito Juárez entregamos 546 pases polimodales para chicos con capacidades especiales, para gente con trasplantes o gente que están esperando ser trasplantados, que no tienen recursos para moverse, y un pase polimodal que le permite viajar gratuitamente en toda la provincia de Buenos Aires. Una manera de igualar a chicos con discapacidad que no podían ir al taller ni en las escuelas. Nosotros vivimos en Pellegrini, acá te queda todo a 10 cuadras, lo más lejos. Pero en el conurbano te quedan media hora, 45, una hora de viaje, o en las ciudades grandes, esos pibes, además de tener el problema de una sociedad que los discrimina por ahí, que no es justa, que no es equitativa, tenían un problema económico, no se podían trasladar. Entonces, eso, el boleto estudiantil, que serían los chicos que también están estudiando, es una manera de igualar también. Un pibe hoy que está viviendo en un sector marginal, quiere ir a la facultad, tiene una hora y media de viaje, si labura todo el día, no pueden pagar los costos, en fin. Y hay todas estas cosas que se hacen son buenas y vos te sentís bien, porque se ayuda a la gente, fundamentalmente lo que necesita que lo ayude. Como decía Carolina Ortiz, el rico, o sea, el que tiene, no necesita del Estado. Ese tiene su propio sustento, que es su propio poder y su propia riqueza. No. El Estado debe orientarse más para tratar de que los que están tan lejos de eso estén más cerca, ¿no? Me parece a mí. Somos una gran familia. Despertamos cada día con ganas de hacer lo que nos gusta. Somos capaces de que esas tareas invisibles a los ojos de muchos sean parte de lo cotidiano. Vamos siempre en la misma dirección, para adelante. Por amor y por herencia, defendemos nuestra identidad. Los cambios son oportunidades, porque asumimos un rol en esta comunidad y estamos listos para seguir siendo protagonistas de lo que nos pasa. Somos el campo y la ciudad. Somos la Rural de Pellegrini. Farmacia Costa, de la licenciada Claudia Costa. Nos especializamos en artículos de ortopedia, regalería, accesorios. En perfumería, las mejores fragancias del mundo. Envío a domicilio. Farmacia Costa, en Rivadavia 798. Teléfono 498-880 Pellegrini. Pellegrini.
Elguero Sociedad Anónima, una empresa con más de 12 años de trayectoria en agronegocios, referente en zona oeste. En agricultura nos dedicamos a la siembra en campos de terceros, agroservicios, combustibles y lubricantes, forma de pago en efectivo, cheque, tarjeta de crédito y débito. Precio especial en compras mayores a 4.000 litros. Y granja avícola Campisol. Nuestra granja avícola responde a la demanda de consumo en toda la zona oeste y ofrece los mejores estándares de calidad. Elguero Sociedad Anónima. Acceso Hipólito Yrigoyen 636 de Pellegrini. Teléfono 2392-498-446. ¿Ya conoces todos los beneficios de pasarte a un mayor ancho de banda? Navegas mucho más rápido en Internet. Las aplicaciones conectadas en simultáneo tienen ancho de banda suficiente para ser usado sin problema. Bajás y subís fotos, datos y otros archivos más rápidamente. Los juegos online funcionan sin retardo y podrás ver mucho mejor streaming en HD, como videos de YouTube, Netflix y mucho más. Disfruta junto a tu familia de los beneficios de una mayor conexión. BBT. Juntos. Con vos. Una flota de camiones al servicio del transporte. Transporte de Rodolfo Adema e Hijos. Recorremos las rutas argentinas transportando el fruto de nuestra región. Años de experiencia nos avalan. Transporte de Rodolfo Adema e Hijos en Pellegrini. Comuníquese con nosotros al 2392-498-353. Corralón de materiales de Roberto Costa. Todo para la construcción. Pinturas, accesorios, sanitarios, grifería, puertas y ventanas, perfiles. Realizamos la entrega de materiales en obra. Malvinas Argentinas 453. Teléfono 498-790. Corralón de materiales de Roberto Costa. Sebastián Langone, licenciado quiropráctico. Quiropraxia, salud, equilibrio y bienestar. Kinesiología, fisioterapia. Pida su turno al 221-50-41-216. Licenciado Sebastián Langone. Está transmitiendo Canal 10, Ciudad de Pellegrini. Ciudad de Pellegrini. Desde los estudios Héctor Chulo Bravo. Cuando llegaste a esta función, el ser del interior,
te abre otra vista y lo que estábamos hablando de que son dificultades distintas y totalmente monumentales con respecto a lo que vivimos acá. Sí. ¿Eso te hace que el grupo de trabajo te ayude a experimentar cosas nuevas? Porque uno del interior puede llegar a pensar lo que está pasando, pero no ve la dimensión hasta que no está ahí. Te hace ver las cosas. Primero, son muy distintas. Las escalas son distintas, las responsabilidades son distintas. Pero hay una muy buena conectividad, por ejemplo. A ver, la eficiencia muchas veces no depende del gobernante. Depende también de los estamentos que están inmediatamente debajo del gobernante y los organismos que se llaman tecnoburocráticos. La eficiencia de un intendente muchas veces no depende tanto del intendente, sino de tener un buen director de obras públicas. Vos podés ser el mejor intendente, o un buen director de salud, o buenos equipos médicos. Vos podés ser un gran intendente ocupado, pero tenés profesionales que no son aptos, o gente que es la que tiene que resolver los problemas en sus áreas, que no están capacitados, la gestión no va a ser buena. Y en esto hay todo un tema, que mucha gente no se involucra en política porque no le gusta, porque no quiere, porque tiene que hacer sus cosas, y muchas veces los que están en política no son los mejores. A veces sí, a veces no. Nosotros, por suerte, lo que tenemos es una gran relación con el gobernador, con Axel Kicillof, y Axel se involucra. Yo lo que te decía fuera de cámara, hay áreas que por ahí están con problemas, todos lo vemos, hay problemas en diversas áreas, muchas relacionadas con la economía que azota el país, el tema inflacionario, pero hay dos cosas que para mí son invaluables. Nadie coincide 100% en política con nadie, no coincidimos a veces en la mesa de café, no coincidimos a veces si hay que poner a tal o cual futbolista reemplazando a fulano o a mengano, entonces es imposible que todos pensemos igual. Obviamente yo no pienso exactamente igual que el ministro, ni el ministro piensa exactamente igual que el gobernador, ni el gobernador exactamente igual que el presidente, y así. Pero en líneas generales participamos de una misma concepción, ¿no? En el marco global, la idea es más o menos parecida. Y Kicillof es un gobernador comprometido. Nosotros, cuando le hemos llamado por problemas puntuales, que ocurre tal cosa, tal otra, automáticamente el hombre está involucrado, te designó quién, anda a hablar con fulano, fíjate esto, y te sigue con vos. Digamos, no es un gobernador despreocupado ni que no le interese. Se involucra y se mete. Luego los resultados, ya te digo, dependen a veces no de propios factores de decisión. Vos da la orden, a veces hay otras cosas, y también está obviamente la oposición que obstruye, ¿no? Que en este caso es muy elocuente. La obstrucción de la oposición en la provincia de Buenos Aires es como nación, es terriblemente desgarradora, digamos, ¿no? Difícil construir un país así, pero bueno. Tampoco se puede construir un país diciendo todo que sí, haciéndose el distraído y no involucrándote. A ver, si vos sos oposición, obviamente tenés que hacer valer a la oposición. Cuando ves cosas que están malas, tenés que decir y ponerte del lado de la gente. Yo eso lo entiendo. Tanto a nivel nacional como municipal o provincial. Vos, si sos oposición, no podés no querer quedar mal con nadie. Vos tenés que agarrar la bandera y decir, mira, esto está mal, y ir a decir lo que tenés que decir, poner lo que hay que poner. Porque si no, el día que, si vos algún día sos gobernante, que no vas a querer quedar mal de nuevo porque no vas a querer tomar una decisión que afecte a alguien. Mira, la política no es para tibios, ¿no? Pero tampoco es ir al fondo de destruir todo lo que hay, todo, porque termina siendo malo para el país, no, ya no para un sector. Carlos, vos tenés una relación muy cercana con Sergio Massa, que actualmente es quien conduce la economía del país. Sí. Y seguramente que tienen charlas con respecto a esto. ¿Se podrá cambiar esto? Para mí, Sergio Massa obviamente tiene errores, como todos. Es una de las mentes más brillantes que yo he conocido, quizás la más inteligente que yo he conocido. Tiene una gran vocación de poder y está absolutamente convencido que este es el camino. Mirá, podría haber hecho un plan mágico como se hace siempre, un golpe de efecto, como fue la dolarización, como fue el plan austral, como fue el plan primavera, oportunamente, es decir, paramos todo, no sé. Buscamos alternativas, dolarizamos, confiscamos los depósitos, ponemos en su momento el desagio, que era como volver la inflación para atrás. ¡Pah! Eso a la larga siempre produjo un efecto inmediato, bueno, una sensación de mejoría buena. Se ganó la elección.
Para eso sí sirve. Pero para el país fue malísimo siempre. En este momento, el gran problema del país económico es la inflación. Y la inflación relacionada con varias cosas, no solamente el gasto público, hay otros factores importantes. Pero decidió no tomar. Este camino que tomó él es el más difícil. Y porque el país está absolutamente produciendo, está en producción. Basta con ir a las rutas. No hay ruta por la que no puedas circular tranquilo por la cantidad de tránsito, camión y movimiento económico que hay. Hay una producción enorme en el país. Las automotrices están a pleno. Hay una producción total. Con algunos problemas como hemos tenido, en vía de solución, afectados también por un mundo que todavía está pagando el precio de la pandemia. Hay productos que no llegan porque de los 4 puertos de China hay 2 habilitados, el resto no están funcionando, porque hasta en Europa hay problemas de falta de insumos, y hay insumos que no se pueden hacer acá. La guerra hoy también, cómo ha afectado el tema de los precios internacionales de fertilizantes, de muchas cosas que se producen en esa zona que desconocíamos y que ahora sabemos. Así que hay inflación en todo el mundo, y nosotros tenemos una superinflación, pero hoy tiene inflación en países que es impensable. Sin embargo, el equipo de Sergio dice, bueno, la inflación va bajando de a poco, lo que no podemos parar es la producción. Y en eso yo creo que está acertado y creo que es el camino. Yo, sin ser economista, cuando se logre bajar la inflación, y se va a lograr bajar, a menos que yo esté convencido que es así, porque este es el camino, las cosas van a empezar a mejorar gradualmente. Magia, como dijo Massa, no hay. Bueno, pero eso es lo que sería lo importante, ¿no? Que se baje, que paulatinamente, que los planes mágicos no existen o que nos hicieron mal siempre. Así que bueno, poner el punto en eso. Ese es el punto. El otro... Y tendrá que ser una política de Estado para que siga perdurando y que todos luchemos para ir por el mismo lado. Se nos ha convocado, ¿eh? Mirá, antes de que Sergio asumiera en economía, tuvimos una reunión en la Cámara de Diputados, en la presidencia, y donde hacía una semana él había convocado a los sectores del PRO y de Cambiemos, y para tratar 10, 15 puntos y construir una legislación a futuro, que intangible por 20, 30 años, donde marcáramos pautas de crecimiento, como fue el Pacto de la Moncloa en España, o alguna cosa similar, y la oposición se negó rotundamente. Van por el poder, y el poder es necesario para gobernar, pero si la lucha siempre es por el poder y el protagonismo, el país no va a crecer así, va a ser complicado. Para colmo, hay sectores de Cambiemos que vienen del peronismo, y tienen una charla, digamos, mano a mano, donde te dicen las cosas en la cara. Por caso, Patricia Bullrich, que hoy está devenida de ultraderecha, era de ultraizquierda, y hoy de repente pasó por todos los partidos políticos, y está es una dirigente de la gente que más mide dentro de Cambiemos. Yo sé que la gente no tiene memoria. Digamos, en el mejor de los casos, Patricia Bullrich era montonera. En el peor de los casos, los montoneros reales, ¿no? Ni Firmenich, ni Vaca Narvaja, los montoneros de abajo, dicen que era una infiltrada de cemento de la CIDE. O sea que, o era montonera o era infiltrada de la CIDE, de montoneros, pero emprendió un camino dentro, por esa línea, digamos, llamémoslo entre comillas, revolucionaria, dentro del peronismo, y termina siendo una referente de centro derecha. Y lo mismo ocurre con varios, con Ritondo, no sé, Pichetto, el propio Rodríguez Larreta, el Colorado, bueno, tanto Santilli, toda esa gente de la Torre viene del peronismo, y de repente, por poder y por plata y por cargos, se fueron a Cambiemos, y hoy parece que los bañaron con agua bendita, expurgaron sus pecados y van a solucionar. Y en realidad son ellos los quienes deberían ser el vínculo entre la extrema derecha, la oligarquía de este país, la que endeudó siempre este país. Hay que leer un poquito y te vas a dar cuenta. Cris Gervacena, Martínez de Hoz, el menemismo infiltrado, el peronismo infiltrado de la derecha, y Macri, por marcar algunas patas.
si querés nos remontamos antes también y antes ocurrió, pero la deuda, siempre nos endeudaron por miles de millones de pesos y muchísimos años, la última deuda es a 100 años. Todo lo que producimos y laburamos es para pagar la deuda. Entonces, y esto fue la oligarquía y la derecha de este país. Y cuando digo oligarquía derecha no me refiero a la gente que le va bien, a los que tienen los empresarios, las pymes, a la gente del campo, no, me refiero a las grandes fortunas que manejaron siempre las finanzas, los bancos, la plata fácil, el negociado con el exterior, los que manejaron de la mano del Banco Mundial, de la mano del Fondo y de los sectores financieros de Estados Unidos. Entonces, esa gente que venía del peronismo y se fue, tendría que ser el vínculo o el nexo para construir una mesa de consenso, decir, mira, muchachos, vamos a pelearnos por los porotos, pero no vamos a pelearnos por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, porque el país necesita urgente un acuerdo que dé marco. En el tema laboral, hay que cambiar la legislación laboral. Después discutiremos hasta dónde y cuándo y cómo, en qué más y en qué menos, pero la legislación laboral que tenemos hoy es absolutamente obtusa. En algunos casos funciona muy mal. A ver, le aplicás la misma legislación a un empleado de un almacén que a un empleado de Arco o a un empleado de un hipermercado de Carrefour. Una indemnización por diferencias salariales a una persona que tiene un almacén en un pueblo le cuesta el negocio. De modo que no puede ser tan par la ley, debería diferenciar. Las multas, los intereses que le cobra la AFIP, bueno, eso hay que corregirlo, porque estás matando por ahí la producción. Si vos destruís el que genera el trabajo, destruís el trabajo. Hay que trabajar, hay que ponerse de acuerdo en eso. Hay que ponerse de acuerdo en la política internacional. Si vamos a ser, como quería Macri, exportadores de grano, o vamos a hacer como quiso Irigoyen, o Perón, o el mismo Frondizi, productores de productos elaborados, industria propia. Nosotros en Argentina hacíamos de todo, hacíamos aviones, trenes, bueno, barcos, teníamos astilleros, teníamos autos, y de repente sacamos la materia prima para afuera. Bueno, ¿qué modelo de país queremos? Yo sé lo que piensa el macrismo, sé lo que pensamos nosotros y sé lo que piensa un sector importante del radicalismo, que no son los cuatro que están haciendo negocios políticos, la gente que piensa el radicalismo nacionalista, que están mucho más cerca de nosotros que de otro sector, ¿no? Pues si el país no se pone de acuerdo en eso, y difícilmente, porque ¿qué pasa? Viene la revancha. Te ganan a vos, le querés ganar a ellos, te ganan a vos, entonces es como una cuestión personal, y la grieta termina siendo emocional, pierde el objetivo de gobernar un país. Estamos a menos de un mes que empiece el 2023, y el 2023 hay elecciones. Si bien todo lo que estuviste hablando, ¿ves una luz de que pueda llegar a el engranaje empezar a caminar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Con un poco de viento este país se acomoda enseguida porque tiene una gran capacidad de generar y de renacer. Ya lo hemos visto. Se compone rápidamente con un poco de ayuda de viento favorable y un poco de aciertos en la gestión. La política de este país es compleja, es compleja, y la sociedad es compleja, el nivel dirigencial es complejo y es también está en jaque. Yo recuerdo en el año 82, 81, cuando estudiábamos de derecho político, un profesor nuestro que era D'Agostino, que después fue senador, nos dio una obra para leer y había una parte de un autor francés que no recuerdo, creo que era Bertrand de Juvenel, pero no me acuerdo el nombre exactamente si era él. Había un momento que la política es cíclica y hay la repulsa del ciudadano a la política. Cuando digo repulsa a la política es a la política, a los políticos y a todo lo que eso involucra, como fue el se vayan todos en un momento acá. Hoy estamos en un momento complejo donde la gente no cree en la clase política porque la clase política no le ha dado a la gente las respuestas que pretendía. Y en donde muchas veces el concepto es que no es que gente que le va bien en lo particular va a la política,
sino que mucha gente va a la política para que le vaya bien. Este es el concepto de mucha gente. Y en muchos casos, correcto y acertado, en otros no. Pero esa globalización de la antipolítica hace que el sistema también decaiga. Y una sociedad que no tiene objetivos y convicciones comunes es muy difícil que crezca en esa concepción. ¿Por qué hay países que van tan para adelante? Porque están convencidos de que sus dirigentes los llevan por la vía que tienen que ir. Andá a decirle a un coreano, un surcoreano, que el país está mal. Ellos están muy mal, pero dicen, no, pero si embarcaron, si nos dicen que este es el camino, vamos a trabajar para que los chinos. Sin caer en que tengamos que hacer la vida que hacen los chinos, porque es terriblemente... pero desde lo conceptual, no de lo práctico. Si uno está convencido que los gobernantes hacen las cosas como corresponde, uno los sigue de forma incondicional. Ahora, si uno cree que los gobernantes gobiernan para ellos, entonces empieza a complicar la cosa. ¿Por qué los voy a seguir, no? Un poco esta es la idea. Volvemos a la función. Ya se viene la temporada, el operativo Sol, como dijiste, que sí. Es lo principal. Bueno, la gente de Pellegrini que va a viajar a la costa y a todo, a donde esté el operativo Sol. Sí. ¿Qué recomendaciones y cómo se va a... Todas las normas vigentes. Fundamentalmente BTV, obviamente no conducir alcoholizado, licencia de conducir y seguro. Son las cuatro cosas más importantes. Si alguien los quiere cubrir, que levante el teléfono y me llamen a mí. Uh-huh. Porque va a ocurrir. Ponemos abajo el teléfono de Coque. A ver, a mí o cualquiera. Sí, sí. Pero si me llaman a mí, yo voy a actuar de forma inmediata. Tenemos instrucciones. Y básicamente la línea que baja Sergio Massa en transporte es esta. Tolerancia cero en tal aspecto. Puede ocurrir porque va a haber 17.000 efectivos policiales en la ruta. Pero estas cuatro cosas es las que hay que respetar. Si no, te van a demorar en la ruta, además de las multas, te van a demorar. Por ejemplo, el exceso de velocidad también. La idea es esta, hay que coordinarlo después con policía, con lo que es seguridad vial de policía, que es las camineras, ¿no? Además de que vos venías a 140, bueno, además de la verdad, te demoramos el auto, vas a estar parado por ahí. Entonces, todo lo que ganaste viniendo a fondo lo vas a perder después, tomando mate en el costado de la ruta, por tres o por cuatro, con tu familia ahí, esperando a que pase el tiempo. Bueno, seguramente te vamos a ver en los medios nacionales cuando pase eso. Espero que ande todo bien. Mirá, espero que no haya problemas en Pinamar, porque cuando haya problemas con un cuatriciclo en Pinamar, vamos a tener que estar nosotros. Y uno espera que no pase nada. El año pasado anduvo bastante bien, no estábamos nosotros. Y este año se han tomado mayores recaudos para que haya la menor cantidad de accidentes posible y que las cosas anden bien. Fundamentalmente porque este año mucha gente va a vacacionar acá. No se va a querer ir afuera por el problema que tenemos con la diferencia de cambio, de dólar. Así que va a ser más complicado, pero somos optimistas. Qué prueba de fuego, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, pero... yo también dependo mucho de la gente que tengo alrededor trabajando, que es gente muy competente. Gracias a Dios hay un equipo de gente que me sostiene y nos autosostenemos. Yo los banco técnica y políticamente, pero ellos técnica y jurídicamente y desde la experiencia son realmente los hacedores, ¿no? La decisión la tengo que tomar yo, pero los que conocen en profundidad el tema... Son eso, yo estoy abocándome y aprendiendo muchas cosas que obviamente desconocía. Existe un lugar donde todos se conocen. ¿Vos sos la hija de Claudia? Sí. ¡Qué grande que estás! Donde las personas confían. Hola, buen día. ¿Necesitas ayuda? Y donde podés sacar la mejor versión de vos mismo. Mira tu futuro de cerca. Estudia con nosotros.
Cooperativa de Provisión de Agua, otros servicios y obras públicas de Pellegrini Limitada. Cooperativa de Provisión de Agua, La Valle 265, teléfono 02392-498-204-497-090, Pellegrini. Entérate de la agenda legislativa del Senado bonaerense a través de nuestra web www.senado-medioba.gov.ar o a través de las redes sociales en Twitter, Senado-BA, Facebook, Senado-BA y en Instagram, Senado.BA. Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Adhiere a la programación de Canal 10 Ciudad de Pellegrini, Estudio Ruano Ruiz. No hagas más filas para pagar tu servicio. Adherí tu factura a débito automático con tu cuenta bancaria o tarjeta de crédito y no pierdas tiempo haciendo trámites. Es muy fácil. Pasá por nuestra oficina comercial o hacelo sin moverte de tu casa a través de la web pellegrini.bbt.com.ar, ingresando a la sección de atención al cliente y haciendo clic en el botón débito automático. Si lo preferís, también podés escribirnos un mail a débitoautomático@bbt.com.ar. BBT Difusora Pellegrini. Juntos, con vos. La Versátil Servicios Agropecuarios de Roberto Berterreix. Siembra, cosecha, roturación de suelos, fertilización, rolo triturador de rastrojo, embolsado y extracción de granos, siembras asociadas. Alcina 101 de Pellegrini. La Versátil, teléfono 2392-1549-4724. La Versátil, Servicios Agropecuarios de Roberto Berterreix. En calle Sarmiento de Pellegrini se encuentra Verdulería y Mercado Cañón, brindándole frutas y verduras frescas todo el año. Artículos de limpieza, almacén, fiambres, vinos, ofrecemos la mejor atención y los mejores precios. Verdulería y Mercado Cañón de Martín Villanueva y familia. Entregamos su pedido a domicilio. Llámenos al 2392-620682. La agencia multimarca líder de Pellegrini está en el acceso a nuestra ciudad. Barrabás Automotores. El cero kilómetro que usted busca y el usado más confiable. Ahora ofrecemos una amplia línea de motos y sus accesorios. El mejor precio para el negocio automotor. Búsquelo en Barrabás Automotores. Confíe en nosotros. Sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Pellegrini es el lugar donde podrás sentir que tu proyecto nos hará crecer. Pellegrini es el lugar para formarte, capacitarte mientras trabajas, para que sumes opciones para estudiar, encuentres el acompañamiento para iniciar tu emprendimiento, la cercanía para hacerlo crecer y la oportunidad para mirar a la región y ampliar el horizonte. Pellegrini es el lugar que momento a momento suma opciones, que valoran todos los esfuerzos con el destino de la casa propia.
Pellegrini es el lugar que fortalece desde los primeros pasos. Se prepara para cuidarte día a día un poco más. Mira y abre sus brazos para que todos se sientan parte y respeta la experiencia de la tercera edad. Pellegrini es ese lugar para descansar, reponer energías en medio de un largo viaje, una parada para disfrutar del circuito salomónico y una mirada a su paisaje y a la historia de su pueblo. Pellegrini es el lugar y los lugares donde se comparte con familia y amigos, se forma para la vida sana, se abren las puertas a la región para la competencia deportiva y se transita la propuesta cultural que alimenta el alma. Pellegrini es el lugar que suma acciones cada día para educar desde los primeros pasos, corrige y propone nuevas metas al camino de lograr y sostener un ambiente sano. Pellegrini es ese lugar que si pasaste, te puedes quedar. Si te fuiste, podés volver. Como en tu casa, siempre. Super lo de Peteto. Frutas, verduras, vinos, fiambres, pescados y mariscos, carnes, artículos de almacén, una amplia variedad en quesos. Los mejores precios, calidad y buena atención. Super lo de Peteto en el acceso a nuestra ciudad. Ingresa a la página www.lodepeteto.com.ar, haz tu pedido y entérate de nuestras ofertas permanentes. Usted está viendo Canal 10. Éxitos. Bueno, muchas gracias, Walter. Seguramente que nos vamos a seguir viendo y alguna otra entrevista vamos a estar. Cuando sea. Durante o después del Operativo Sol, a ver cómo el balance. Cómo no. Y veamos, este año yo cuando asumí ya los presupuestos estaban ya todos agotados, pero a ver qué se puede hacer por la localidad. Si bien mi área no es un área como la de un diputado, pues juré, pero por unos días nomás estoy ahí que entro y que no entro, y la verdad que no me tiene medio sin cuidado ese tema. Bueno, desde una diputación se puede hacer gestiones políticas de otro tipo, y desde aquí, justamente yo estoy en un área que es seguridad vial, no estoy en infraestructura donde se consiguen obras, estoy en un área que es más de servicios que de obra. Que si yo estuviera en educación, por ahí puedo conseguir cosas para educación, pero en seguridad vial. Sí, podré conseguir un alcoholímetro, podré conseguir camionetas de seguridad vial, podré conseguir un cinemómetro, habilitar el cinemómetro bien acá de la ruta, acá no hay problema hoy, pero que se otorgue mejor la licencia de conducir, que la BTV circule mejor, que la de Trenquelau que supere algunos inconvenientes que tiene. Que venga Pellegrini. Pero no es un área que justamente le podamos ser muy útiles. Desde el punto de vista de crecimiento estructural de Pellegrini, sí, de la función, porque vamos a apostar fuertemente, vamos a hacer cursos, está el programa de licencia joven que les va a permitir en los secundarios el último año a los chicos estudiar una materia más, que con eso se van a, es todo lo que es seguridad vial, tránsito, con eso se van a evitar después rendir el teórico para el carnet de conducir, y los va a ir concientizando también de que conducir correctamente es parte de una cultura de un país civilizado, ¿no? Muchos tenemos que aprender, muchos todavía, cómo es conducir, cómo corresponde. Pero los que van al exterior o a los países civilizados se acomodan en dos minutos. Tal cual. Entonces sí. Tenemos que acomodarnos también acá. También debería ser así. Gracias, Carlos. Gracias a vos, Walter, como siempre. Muy bien.